Buenas tardes. El desarrollo sostenible es uno de los conceptos económicos más relevantes de finales del siglo XX. El desarrollo económico y la generación de riqueza y la protección del medio ambiente podría parecer una contradicción. Esta tarde hemos estado disfrutando aquí de varias imágenes preciosas de toda la riqueza, la biodiversidad que este país tiene para beneficio nuestro, pero poco a poco hemos ido aprendiendo que estos ambos conceptos, desarrollo sostenible y creación y generación de riqueza, pueden ser como el yin y el yang del siglo XXI. Esta dimensión solo podemos imaginarla si empezamos a pensar en el valor económico del medio ambiente. Ahora, esta tarde, queremos cerrar esta segunda muestra de cine medioambiental dominicana con una producción del Banco Interamericano de Desarrollo llamado Riqueza Viva, que celebra precisamente este aspecto del medio ambiente, su valor económico. Vamos a llamar a don Jorge Requena, jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en el país, y al señor Roberto Herrera, presidente de Ecored. Les tengo que decir que ustedes han sido los segundos privilegiados en el mundo en ver este documental que el Banco Interamericano de Desarrollo presentó en Río Más 20 en junio y que guarda celosamente para presentarlo en Washington al hacerlo público, y que después de una larga negociación conseguimos que nos lo prestasen a nosotros para mostrárselo hoy esta noche aquí. Antes que nada, señor presidente, muchísimas gracias por la invitación y a Funglobal felicidades por organizar este evento, y a todos ustedes por la entusiasta participación. Uno no puede menos que estar motivado al ver estos jóvenes subir al Pico Duarte y al ver todas estas iniciativas que hay en nuestra región. Ustedes han visto la importancia que tiene para América Latina la biodiversidad. El adjetivo que le daba a alguien la región es un superpower de biodiversidad es apropiado. 6 de los 10 países más importantes del mundo en biodiversidad están en nuestra región, y claramente es una oportunidad. Y es por eso que, reconociendo esto, es que el banco está comprometido a desarrollar instrumentos, seguir desarrollando instrumentos para hacer que la biodiversidad sea parte del análisis de sus propios proyectos. Estamos elaborando una plataforma que se llama Plataforma de Biodiversidad. Esta plataforma fue presentada y las primeras discusiones tuvieron lugar en Río Más 20. Pensamos que a inicios del próximo año estará lista para ser presentada, y esencialmente lo que va a hacer es, va a tratar de responder tres preguntas que son, la biodiversidad se la puede ver desde muchos puntos de vista, pero desde el punto de vista del banco, digamos, hay como tres aspectos importantes. La primera es, ¿por qué es importante la biodiversidad? La respuesta es obvia. Ustedes han visto ejemplos claros de por qué es. La segunda es, ¿cuál es el valor de la biodiversidad? La respuesta intuitivamente la conocemos, metodológicamente un poco más difícil, y tenemos que trabajar un poco más en eso para entender el valor que tiene. ¿Y por qué es importante entender el valor que tiene? Bueno, es importante porque esa es la manera de generar los incentivos a la sociedad para decir, esto tiene valor a nuestro futuro. Y las maneras, los modelos de negocio que se adoptan pueden no ser sostenibles, y por lo tanto estamos poniendo en riesgo nuestro futuro, como dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y el futuro de nuestros hijos. Entonces, esta iniciativa busca valorar los beneficios económicos para proteger y destacar la biodiversidad, facilitar que los países puedan utilizar de maneras innovadoras
y sostenibles esta riqueza. Una cosa que es muy importante es elevar, y yo creo que esta actividad contribuye también a ello, elevar la importancia de la biodiversidad entre los policy makers, los que hacen la política pública, y también en el sector privado. Y en este sentido, las consultas que hemos iniciado y las consultas que tenemos nos van a permitir llevar a algo que sea que nos permita incorporar estos conceptos en la médula espinal de trabajo del banco y en el análisis de nuestros proyectos. El banco tiene una amplia experiencia y ha trabajado en estos temas. Quiero decirles que tenemos proyectos tanto para el sector público, para el sector privado. Tengo un ejemplo al que quería referirme, me sugeriste que me refiera a un proyecto. Tenemos un proyecto acá en la República Dominicana que creo que como ejemplo ilustra bien lo que podemos hacer con la Fundación Ecológica de Punta Cana. Hemos ido mitad a mitad en un proyecto de jardinería de corales, que se trata de hacer crecer corales para y formarlos parte de la actividad, de que los turistas puedan también participar en esto, para que ellos puedan replantar corales en las áreas donde están en riesgo. Entonces, lo que el banco tratará de hacer es no solamente incorporar esto entre sus de una manera, como se dice en inglés, mainstreaming, que sea parte del modo regular de hacer negocios y de desarrollar sus proyectos, pero también apoyar con el sector privado y en el diálogo que tenemos con el sector público a encontrar estas maneras sostenibles e innovadoras de trabajar en temas del medio ambiente. Gracias. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias. Pero también tenemos experiencias locales. El banco tiene estrategias más globales, más generalizadas para todo el continente, para los diferentes sectores, pero aquí también tenemos ejemplos muy esperanzadores. ¿Nos puede explicar alguno, a lo mejor? Sí, como no, antes quiero agradecer de nuevo a Fundo del presidente Fernández por la invitación. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de, por segundo año consecutivo, estar aliados a esta gran iniciativa y de realmente creemos que hace mucho para promover y llevar a la conciencia de la gente la importancia de la protección ambiental y de la sostenibilidad. Así que muchísimas gracias. Quiero agradecerle al BID también, quienes también son aliados nuestros. Hace menos de un mes, a través del programa del FOMIN, recibimos un apoyo de transferencia de conocimiento con el programa Ciudad Saludable del Perú, para incorporar lo que va a ser la gestión de residuos sólidos y que aspiramos va a ser un proyecto muy bonito y que replique el éxito que ha tenido en República Dominicana. Así que quizás es el primer ejemplo que quiero mencionar de algo que vamos a hacer aquí en República Dominicana. Ciertamente, Asunción, tenemos muchísimos ejemplos que ya empresas dominicanas están llevando a cabo en República Dominicana y también concretos, ¿no? Hechos concretos. Está el tema del turismo ecológico que ya existe en el área de Jarabacoa, en otras áreas del país, en la península de Samaná, por ejemplo, que son ejemplos concretos que ya existen, porque ciertamente el turismo ecológico para República Dominicana es muy, muy importante. Ya vimos lo que ha hecho para Costa Rica. Imagínense si nosotros podemos lograr desarrollar ese espacio en nuestro país, lo que podemos hacer. Y a la vez es bueno el medio ambiente, porque ya lo decía Asunción, es una inversión. Realmente, nosotros como empresarios, yo nunca he tapado el sol con un dedo, digo, mira, la motivación original es porque es negocio, si no fuese negocio no se hace, pero eso no es malo. Si a la vez podemos hacer bien y podemos proteger al medio ambiente y podemos ahorrar, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, el turismo ecológico, el turismo sostenible, como ha logrado Costa Rica, es un sueño que nosotros aquí podemos hacer realidad muy sencillo. Yo vine hoy, me pasé el fin de semana en Samaná casualmente, y conduciendo esta mañana en la carretera, cruzando por el Parque de los Haití, se dijo, Dios mío, qué belleza tenemos aquí. Y vimos este espectacular cortometraje, que también lo felicito, de Google, sí, ¿no? De lo que se está haciendo aquí, lo que tenemos. No conocí el Dudú, me llamó mucho la atención, no buceo o Don Omar, pero interesantísimo. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos promover y podemos dar a conocer al mundo, que podemos ofertar. Somos muy ricos, lo vimos en el video. Tenemos tantas cosas que ofrecer. Tenemos playa, tenemos montaña, tenemos muchas cosas, ¿no? Ya a nivel de
de producción sostenible, de agricultura sostenible, también tenemos muchos ejemplos. Aquí teníamos hace un ratito que lamentablemente tuvo que irse a don Jesús Moreno, precursor de la Loma Quitespuela y su producto Macadamia de la Loma, que es la siembra sostenible e inclusiva de lo que es la macadamia. ¿Cómo nosotros logramos que el entorno de donde nosotros, donde están nuestras industrias, nuestras empresas, cómo logramos esa inclusión social que se requiere? Como vimos en el excelente documental, que también quiero felicitar, agradecer a Luis, es un regalo a nosotros. Ahí está todo, fue muy claro, realmente deja mucho o poco que explicar. Es extremadamente claro, muchísimos ejemplos. Escuchamos también uno de los documentales que ganó a Rubén y la labor que ellos vienen desarrollando de Reef Check, a comer pez león para tratar de ayudar a eliminar esta amenaza, que es una amenaza externa que no estábamos contemplando. Solo se veía o se pensaba que los plásticos o el no manejo adecuado de los residuos era que estaba haciendo el daño, pero ahora tenemos un ingrediente nuevo que desconocíamos. Entonces ese ingrediente ahora resulta que es bueno y no lo podemos comer. Entonces, ¿por qué no integrarlo en la dieta dominicana? Así que a comer pez león, una promoción ahí al tema. Pero más que eso, y me alegra mucho ver a nuestra ministra de Educación Superior, doña Ligia, que está aquí, porque aquí hay un papel muy importante que juega la educación, como en todo. Y yo saludo las iniciativas, siempre les he saludado las iniciativas de limpieza, de costas, de playas, etcétera. Pero ¿qué tal si enseñamos a la gente a no tirarlo? Quizá no ahorramos ese trabajo y podemos dedicar esos recursos, esos esfuerzos a otras áreas que también las requieren. Entonces, yo creo que si educamos a la gente y le brindamos la facilidad para no tener que tirar esos desperdicios, esos plásticos que al final del día llegan al mar, y muchos de nosotros y muchas de las organizaciones no gubernamentales que tenemos alianza y con las que trabajamos y que muchas están aquí esta noche, saben que si logramos pararlo en la fuente y prevenirlo, ¿por qué no? No hace ningún daño. Bueno, ya mencionó Jorge la labor que está haciendo la Fundación Ecológica Punta Cana, que era un ejemplo también interesante. O sea que sí, Asunción, hay muchos ejemplos, hay muchas cosas. Es una realidad aquí en República Dominicana ya, y me alegra mucho este tipo de actividades y el empuje que está dando la Fundación a este tema, incorporando a los jóvenes, que creo que son los que van a llegar. Quizá ya nosotros estamos un poco tarde, pero los que vienen son los que van a comenzar a hacer ese cambio. Y si logramos llevar esto a la conciencia de todos, y que aquí no hay protagonistas, sino que todos somos protagonistas. Esto no es una labor de Funglode, esto no es una labor de Correte, esto no es una labor de... Esto es una labor que nos toca a todos como individuos desde nuestras casas, educando a nuestros hijos, protegiendo el medio ambiente, de nuestras empresas y de la responsabilidad. Muchas gracias.